Todas las personas que se encuentran alrededor tenían cautivos a los directivos de la cooperativa Bendición de Dios por no ponerse de acuerdo y por la organización que ellos tienen con respecto a las tuberías y colocación de agua. Los están acusando de ladrones. Quizás están malversación de fondos de esa Avesco, que esos fueron los causantes de este gran disturbio. Como esos campesinos atacan a la autoridad, y la autoridad también, como lastima a los campesinos. Esto es algo normal que siempre pasa en las revueltas, pero son hechos lamentables. Por ambos bandos se hacen cosas indebidas, por ambos bandos. Las personas, aprovechándose de su gran número, comenzaron las agresiones a los policías, que solamente estaban cumpliendo su trabajo. Y como pudimos observar también, la policía lastimando a personas de la tercera edad. El señor no quiso tirar el corvo y se lo quitaron a la fuerza. Si el señor lo hubiera soltado, imagino yo que no le hubieran agredido. Vean, miren a ese policía como viene ensangrentado, víctima de una agresión. Los ánimos estaban, como quien dice, caldeados, estaban encendidos. Encontré esta otra parte del video adjudicado al Bloque Popular Revolucionario BPR. Bloque Popular Revolucionario. No sé si esos ya están organizados para hacer una. Para combatir. No sé por qué se adjudica en este evento el Bloque Popular Revolucionario. Lo que sí que nosotros, como El Salvador Trip, estamos en contra de todo tipo de violencia. Así que compartan este video, suscríbanse, que aquí siempre van a encontrar noticias de actualidad y muchas cosas interesantes que ver.